Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, oh, prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Buenos días. Buenos días, Padre. Hoy, como todos los 30, celebramos la Eucaristía por las intenciones de aquellos hermanos que han dejado sus peticiones en el Pozo de los Deseos, están aquí presentes en el altar. Y también celebramos la Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de Luis González al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y por ser 30, ha pedido nuestro obispo, todos los 30 que lo permita la liturgia, celebramos la misa votiva de Santa Rosa. Oremos. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Que mis ojos se deshagan en lágrimas, día y noche sin cesar, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable. Si salgo al campo abierto, veo las víctimas de la espada. Si entro en la ciudad, veo los sufrimientos del hambre. Sí, hasta el profeta y el sacerdote recorren el país y no logran comprender. Han rechazado del todo a Judá, está disgustado con Sion. ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se esperaba la paz y no hay nada bueno. El tiempo de la curación y sobrevino el espanto. Reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. A causa de tu nombre nos desprecies, no envilezcas el trono de tu gloria. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Entre los ídolos de las naciones, ¿hay alguien que haga llover? ¿Es el cielo el que envía los chaparrones? ¿No eres tú, Señor nuestro Dios? Nosotros esperamos en ti, porque eres tú el que has hecho todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor.
por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trayendo a la memoria a San Agustín, que sobre esta frase, entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre, él decía que para llegar a esta instancia, primero teníamos que ser buenos jueces de nuestra causa. ¿Vieron que se dice nadie es buen juez en su propia causa? Bueno, San Agustín dice al revés, hay que ser buen juez en la propia causa, teniendo a la palabra de Dios como aquella ley que nos debemos juzgar a nosotros mismos, recordando San Agustín aquella frase de Jesús, que primero hay que mirar la paja de la viga del ojo personal para después querer observar la paja del ojo ajeno. No es fácil ser buen juez. Y entonces decía San Agustín, ser buen juez para que después de ser buen juez de nosotros mismos, para que después lo tengamos a él como abogado, para que después el mismo Señor, cuando nos presente delante del Padre Eterno, sea nuestro abogado. Y entonces será nuestro abogado misericordioso. Qué lindo que cotejemos diariamente nuestra vida con la palabra de Dios, que le pidamos al Señor en la Eucaristía que nos dé fuerza para ir sacando de nuestra vida la cizaña, que no esperemos al final de los tiempos, como nos dice el Evangelio, en donde el Señor separará el trigo de la cizaña, sino que ahora nosotros mismos nos ocupemos por ir sacando la cizaña que inevitablemente siembra el enemigo en nosotros. ¿Quién no tiene cizaña en su corazón?
y lo peor que nos puede pasar, ser nosotros mismos aquellos que sembramos cizaña en los hermanos. ¿Vieron que también hay un dicho que dice, a este le gusta sembrar cizaña? Bueno, lejos de nosotros, ser instrumentos del maligno para sembrar esa cizaña, esas malas intenciones, esas malas obras en los hermanos. Pidámosle la gracia al Señor de ser humildes, de ser abogados en nuestra propia causa, con la palabra de Dios en la mano, como la escuchamos todos los días, ir sacando la cizaña de nuestro corazón, para que también el día de mañana el Señor nos presente delante del Padre, para que brillemos en su reino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En la conmemoración de Santa Rosa te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de la vida en Santa Rosa, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que unidos por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ella la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.
Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando era entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su obispo auxiliar Luis Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, Santa Rosa de Lima y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza digamos a nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos mutuamente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que estamos invitados a este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, nuestro trigo se hizo pan y la mesa está tendida. Este pan que ya es tu cuerpo, la verdadera comida, que da fe a los que esperan y da fuerza al que camina. Ni el pan es pan, ni el vino es vino, tu cuerpo y sangre hoy compartimos. Y quédate, la noche es larga, te necesito aquí en mi casa, aquí en mi casa. Tú, Señor, que te quedaste de manera tan sencilla,
Nuestra vid se hizo vino y la mesa está tendida. Este vino ya es tu sangre, la verdadera bebida, fuente de todo sediento, de verdad, de luz, de vida. Ni el pan es pan, ni el vino es vino, tu cuerpo y sangre hoy compartimos. Y quédate, la noche es larga, te necesito aquí en mi casa, aquí en mi casa. Oremos. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que, a ejemplo de Santa Rosa, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar juntos, si es que tienen ahí la oración a Santa Rosa, esta que es nuestra patrona, ya preparándonos para celebrar su novena. En estos días estamos discerniendo qué hacer en la novena, qué gesto misionero, qué gesto también de comunión, como lo haría Santa Rosa de Lima, ella que continuamente estaba atenta a las necesidades de los hermanos, principalmente los hermanos más frágiles. Entonces estamos discerniendo, y si a alguno de ustedes se les ocurre alguna idea que puedan acercarla para la novena o la fiesta patronal, les agradecemos. Entonces, mirando a nuestra patrona Santa Rosa, le decimos: gloriosa Santa Rosa de Lima, que amaste a Jesús con un corazón puro, que despreciaste las vanidades del mundo para abrazarte a su cruz, y profesaste ternura y dedicación a los más desvalidos, reconociendo en ellos al mismo Jesús, amando con gran devoción a la Virgen María. Enséñanos a imitarte, protégenos en la tierra y ábrenos las puertas del cielo. Intercede por nosotros para que el Señor suscite numerosas vocaciones sacerdotales y consagradas que amen profundamente a nuestro pueblo pampeano, y que todos los bautizados demos testimonio de la misericordia de Dios con nuestra vida. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y saludamos a María diciendo: el ángel del Señor le anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que quienes, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Que tengan una buena jornada. Gracias igualmente. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino. Llegar a vos, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré. Tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la.